left-back. Nemanja Matic and Alexis Sanchez are back on the bench. Sanchez has been out since early last. Matic has recovered from a fever. Felipe Coutinho is preferred to Ousmane Dembele, who is on the Barcelona bench. Rashford, Lindelof. Pogba looking to lift one. Works tonight, and here's Rashford with the first chance. And that's mighty close early on for Manchester United. That certainly bodes well, Steve, if they can play yes, like it does. That. It was really nice play by United. He kept the ball, moved forward. Good ball by Pogba to set Rashford away. Really nice positive start. It was a real key, wasn't it, in Paris, the fact that Manchester... La carrera de Rashford va a llegar, resbala. En el momento del golpeo se le va el pie de apoyo. Ha sido fácil para Marc-André Ter Stegen. Lo que sí que está claro posiblemente es que el Barça está siendo sorprendido. Ahí vemos cómo resbala. So, Fred on Rakitic. Rakitic, who was missing at the weekend with illness, but he's okay to play tonight. What a great deal in that. Apareció Leo Messi. Sigue Messi. McTominay le ha presionado y de qué manera aparece Leo Messi. Sigue Messi, dispara con la diestra, se la come De Gea y gol. Gol de Leo Messi, disparó con la diestra y se la comió De Gea. El Barça está literalmente, virtualmente, casi. El Barça estaba en un callejón oscuro hasta que Leo Messi apareció para iluminar al equipo azulgrana. Balón que se pierde por... Muchos partidos, la genialidad y el único rey del fútbol como es Leo Messi. De balón hacia la derecha, donde corría Jordi Alba. Le mete un poquito de pausa, entrega el balón para Jordi Alba, para la entrada de Leo Messi. El tiro de Leo Messi acaba perdiéndose, desviado en el área. No se pide permiso y no lo hizo Leo Messi, buscando su hat-trick. Ahí tenemos a Cecil Jones, Ashley Young, el capitán del United. Fred con Pogba. El Barça definitivamente se puso las pilas. Y ahí el árbitro que señala. Ya darle la vuelta al marcador el FC Barcelona y al partido. Acción de Young en falta sobre Leo Messi, señalada por Félix Brick. Sí, ahí va Young siempre, es un jugador que va al límite, que va al choque. Y ahí vemos como... Malo para Rakitic, se perfila ya de cara. Avanza Rakitic, sale de la presión de Fred, pero le caza por detrás. Falta clara sobre Iván Rakitic. Sí, se lo dice, ¿qué quieres que haga? Llegas tarde, la cazas por detrás. Vemos los silbidos de la afición del Barça, porque ahora el Manchester está intentando, lo que he comentado antes, llegar a todos lados. Vale, no tiene prisa ahora el Barça. Rakitic inclina el terreno de juego hacia la izquierda para el control de Jordi Alba, que va a meter ese balón. Smalling despejó, Rashford con Jordi Alba, buena colocación con el amago también incluido del Hospitalet. El nivel, incluso tienen dificultades como para entrar en la Champions, que ahora mismo estaría fuera. Disparo de Paul Pogba, el público que le silba. Ahí vemos sin mucha potencia y tampoco colocación. Lo que va a hacer con el balón. Ahí va el lanzamiento de Leo Messi. Buscó portería, pero arriba. Con ese disparo de Leo Messi. Ahí vemos a Ole Gunnar Solskjaer, autor del segundo gol, el que le dio la victoria en la final ante el Bayern de Múnich en este escenario. Ahí lo intenta. Frenado de momento. Aunque Rakitic, el que ha rematado, compasando con un giro de tronco brutal, su remate con la cabeza y De Gea. Sí, acaba atrapando. Es un movimiento que lo hace muy bien Rakitic, meterse allá siempre al primer palo para sorprender, y esos balones que se quedan un poquito cortos. Rashford para la incorporación de Martial. De nuevo Rashford, se va a meter dentro del área. Este balón atrás para la llegada de Pogba, providencial Lenglet. Qué temporadón está haciendo Lenglet.
Ahí corre en paralelo al lado. La conducción de Leo Messi entre Lindelof y McTominay. Finalmente el sueco le arrebata el balón. Saque de banda. Qué bien lo hace eso. El jugador brasileño. Busquets con Rakitic. 44 prácticamente de la primera mitad. Ahí le arreó Lingara. Balón para Jordi Alba. Sánchez Roberto. No sé si ha entrado el balón, pero le ha estallado en la cara de Gea. Maravilloso Leo Messi. Otra vez vuelve a maravillar el astro argentino y el Barça que sigue atacando. No hay falta sobre Artur Melo. A la izquierda el Manchester United. Arranca la segunda mitad. Vamos a ver qué acontece en el estadio del Camp Nou. Suárez dentro del área para mitar ese pase. Messi. Ha tocado Ashley Young. La veía dentro, pero acaba saliendo fuera. Saque de esquina para el cuadro culé. Claro, es el Manchester que quiere seguir atacando. A ver si consigue ese gol. Tiene espacio por delante. La está pidiendo Lingard, que Messi ha perfilado. Cómo ha llegado Busquets entre los dos centrales para robarle ese balón en una acción. Evidentemente, aunque posiblemente todo lo que ha sucedido, ya no tanto en este partido, sí en Old Trafford, en los... No. Coutinho. Menudo slalom. Coutinho. Finalmente Smalling, que no le permitió en ningún momento buscar. Ahí le vemos. Leo Messi está llevando ese balón en una conducción, diciéndole a los jugadores del Manchester, atreveros que aquí estoy. Hasta que llega el más joven, 22 años, el escocés McTominay. Aparece Martial para intentar meter el centro, pero finalmente aborta la acción Sergio Roberto. Es saque de esquina para el Manchester United. Sí, los de arriba. Esta eliminatoria. Jordi Alba. Messi en estático con la cabeza. La caída es de Luis Suárez. El pase para estar en las semifinales y enfrentarse al ganador de la eliminatoria, que enfrentará a Oporto y al Liverpool mañana. Rashford, que se queja, decía que iba a disparar, pero lo que intenta es dividir. Qué bien metió el cuerpo Phil Jones para tocar balón y después llevarse, ganarle la posición a Luis Suárez y provocar la falta. Luis Suárez, que se encara con el árbitro asistente y el principal, y dice, relájate. Ojo a Martial y también a Pogba. Se equivocó Pogba. Sí, le da con su pie. Ernesto Valverde pues lo recuerde. Jordi Alba. Aprovechando ese balón de Leo Messi. Coutinho. ¡Golazo! ¿Dónde estabas, Coutinho? Se te buscaba en el Camp Nou. El público lo celebra y más de uno entona el aleluya. Gol de Coutinho. ¡Golazo! Por un momento, Philippe Coutinho se vistió con la camiseta del Liverpool para marcar. Phil Jones, Messi. Si llega ese gol de Leo Messi, hubiera sido su primera chilena que hubiera acabado en gol. Antológico el intento. Me voy a volar, me voy a probar una chilena. Y solo el gesto de intentarlo, de atreverse, de hacerlo, hace que el Camp Nou enloquezca. Entiendo perfectamente, pero es que a Messi a veces... Ojo al disparo de Rakitic. Dime, Albert. Se le pone en duda cuando nos da un 9,9. Ese es el problema. Sí. No, ya, yo te entiendo. Ha aplicado la ley de la ventaja al colegiado. Se la lleva Lingard, entregando el cuero para Rashford. Puede tener el Manchester United. Ya sabéis, ese maleficio lejos del estadio del Camp Nou. No marca desde 2015 y desde el año pasado no marca en el Camp Nou en Champions. Por sí. Tanto, otra de las asignaturas grandes de Europa hoy en día. Y el ganador de esa eliminatoria que se está disputando hoy se enfrentará al ganador del Manchester City 2011. Y Luis Suárez, que busca su momento en el partido. Luis Suárez, la acción de Fred. Manos de Luis ha pitado. Necesita jugadores como Arturo Vidal. Dalot, del portugués, línea de fondo para meter ese centro pasado. Corre Pogba. Cómo irrumpe Pogba y cómo el 2 contra 1 al suelo. No hay falta de Pogba. El tiro de Lingard arriba. Quiere meter por lo menos el tanto del honor a Lingard. Ya te digo que Busquets, si el partido fuera y hace una cosa que no está al alcance de nadie. Por eso Dembélé son de esos futbolistas que vale de defensas como mínimo para poder contenerle.
Ahí se envenenaba el disparo de Arturo Vidal, el saque de esquina para el FC Barcelona. Luque que coincidió con